Primero, hace 3 años y medio inauguramos la plaza de una zona fiscal que teníamos con el municipio en esta esquina. Enfrente tenemos el golf de Villa Adelina y le estamos haciendo, estamos completando y en este momento estamos probando todo lo que tiene que ver con las luminarias LEDs para que pueda funcionar a toda hora todo el circuito aeróbico, que son más o menos unos 2.400 y pico de metros toda la vuelta. Así que esperanzados en lo que se está logrando junto con los vecinos respecto de poder tener 100% verde este lugar, que es el lugar del golf de Villa Adelina, para que se convierta en un parque, en una plaza, en algo que se pueda disfrutar por parte de todos los vecinos. Mientras tanto, en los lugares donde podemos hacer obra, que este es el caso del circuito aeróbico, lo hacemos. ¿Te imaginas vivir siempre cerca de lugares donde vos podés salir a caminar con la familia, con amigos, con tu pareja y poder hacerlo de manera deportiva o de manera recreativa y con árboles, con ese pulmón de verde que es el signo nuestro? El signo nuestro son San Isidro, son 580.000 árboles en 300.000 habitantes en 10.000 cuadras, en 9.800 cuadras. Eso es algo hermoso, así que lo vamos a seguir conservando y en todos los lugares donde podemos hacer de que la gente apenas terminó de llover, apenas el lugar está lindo, que está arbolado, o sea que se puede hacer, inclusive se puede utilizar en momentos de extremo verano. Bueno, para eso es que está hecho este circuito aeróbico. Es antideslizante, es de muy buena calidad. La verdad es lo que queríamos. Estamos finalizando los últimos 300 metros de senda aeróbica para hacer todo el cierre completo de la senda del golf, que son aproximadamente 2.500 metros lineales que se hizo en todos estos años. Se está terminando la colocación de 69 farolas LED a lo largo de José María Moreno, de Luis María Drago y de la calle Rivera. Se colocaron dos estaciones saludables y bebederos, obviamente para hacer esta zona más disfrutable por los vecinos, una zona muy especial, una zona que tiene muchísima naturaleza alrededor y una zona que el municipio se puso al frente de la defensa de este lugar para el disfrute de todos los vecinos y no para el disfrute de un negocio inmobiliario o el disfrute de gente que bueno, que en este sentido no pretendía lo mismo que pretende el municipio, que es tener todo este espacio 100% verde para los vecinos y para poder seguir sumando metros cuadrados al espacio público que el municipio pone a disposición de los vecinos de San Isidro.